Nacho, mira, estamos aquí a solo unos metros de Bar Cultural Supay. La gente está aglomerada porque el día de hoy viene una banda rockera noventera peruana que a mí personalmente me encanta. Estamos hablando de la banda Dolores Delirio. Tú sabes que Supay Bar Cultural siempre te trae buenos tonos, te compare. Así que ahorita vamos a ir al hotel que solo queda unos metros del local de Supay para ver si podemos entrevistar a los chicos, a la banda y conocer un poco más de ellos. Esta entrevista llega gracias a los amigos lugarachos de All Service Becerra. Si tú tienes tu casa y quieres los mejores acabados, una cocina hermosa con un diseño espectacular y sobre todo con la mejor calidad de materiales, tienes que llamar al lugaracho Leider Becerra, que acá aparece su número, y la familia de All Service Becerra te va a atender de una manera fenomenal. Compare, invierte en tu casa, es lo mejor que puedes hacer. All Service Becerra, comprometidos con la cultura. All Service Becerra, comprometidos con el movimiento rockero y sobre todo comprometidos con la familia de Lugareando. Muchas gracias al servicio de Serra. Así que lugaracho, sin más floro, vamos a entrevistar a los chicos de Dolores Delirio. Acompáñenos. Acá no, una. No. Como muñeco ventríloco, ¿qué tal, lugarachos? Miren, me estaba esperando ahí en el frío, bien rico. Pero ya estamos con todos los chicos, claro. De Dolores Delirio. Estamos con Ricardo. Yo tengo todo. Yanio. Hermano, Yanio. Roberto. Pepe. Oigan, chicos, antes que nada, muchísimas gracias por habernos dado ese espacio, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Sí. Ahora, quiero contarles a los lugarachos que sí es cierto, es casi la medianoche. Jonathan ha esperado en la calle. Bueno, vale la pena, por favor. Sí, pero. No hay problema. Trajo chompa, pues, estás cagando. No, pero Cajacho, que. Por favor, Cajacho, somos curtidos. Sí. Ah, claro, ya está. Pues. Ya está. Ya está. Uy, para mí eso es. ¿Ah? No exageres tampoco, ¿no? No. Con Polito sí pasamos piola. Se pasa piola. Sí, bien, normal, también. Normal. Por eso se emborrachan mal también. Oye, es cierto, ¿no? Creo que somos la región más consumida de alcohol. Y para carnavales, imagínate. No, sí, es bravo, ¿no? Es bravo, claro. Pero nunca he venido en carnavales. Deberían de venir, ¿ah? Deberían de venir, chicos. No, sí, en serio. Hay que venir, ¿ah? Somos la capital del carnaval, pero bueno, imagínate. Y de verdad lo vale la pena. No, pero lo que pasa es que yo en lo particular no sé si toleraría tanto la dinámica del carnaval. O sea, viene un fulano, me pinta. Lo paro de cabeza, hermano. Lo paro de cabeza. O sea, yo creo que sería como una terapia de mi tolerancia, realmente. Sería bueno. Yo creo que en ese sentido sería bueno venir, ¿no? Sí, claro. ¿Tú qué tal? ¿Te atreverías a venir? Sí, me presto a. Normal. Al betún, todo. Chévere, ¿tú qué dices? ¿Te vienes así? Betún, talco, matachola, agua, todo. Se ha perdido la matachola. ¿Se perdió la matachola? Ya no hay matachola. No, ¿por qué? Ya no hay, no sé. Creo que es parte, no sé, de la llenación fácil, ¿no? Pero ya no hay matachola. Ya no hay matachola. ¿Qué hay? Ahora ¿y con qué la matas ahora? Te la ingenias. Sí, okay. La matachola. Oye, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha tratado Cajamarca? Hace un momento estábamos conversando y sí. Fenomenal. Mira, no, sí, ha sido hasta el momento una estadía muy culinaria, ¿no? Sí. Ah, ¿aprobé el frito con ceviche ya todavía? No, es que nada ha sido tradicional de acá. No, pero los puntos de señor son muy buenos. ¿Ah, sí? Sí. ¿A dónde he visitado? Fuimos, almorzamos en Punta Sal. Ya, es cevichería, cevichería. Sí, muy buena. Cevichería Punta Sal, y ahí está. La noche hemos comido en Comic Restaurant. Ah, Comic, un local nuevo, ¿qué tal? Sí, no, es increíble. Pero tienen que probar el frito con ceviche. Mañana. Yo sí, más tarde. Yo sí he comido frito con ceviche. ¿Y qué tal? Si hacemos como que, no sé, ya lo voy a comprometer, pues. A ver. Mañana les acompaño su ruta por ahí. Y lo cubrimos con Lugareando. ¿Qué les parece? Puede ser. Chévere. Puede ser hasta que nos metamos al bus y ahí ya. ¡Oh, chévere! Ya, perfecto. Muchas gracias. Y te llevamos a Lima, ya está. Claro. Cada Lugareando se va. Claro. Una mercadeada, pues era un mercado. Claro, no, nos metemos a la bodega. No, sí, ah. Que firme adentro. Al mercado. En primer lugar, mañana vamos al mercado.
al Inter. Claro, acá en Mercado Central. Al Inter. Sí, sí. Al interior del mercado. Al interior del mercado. Acá es el San Antonio Mall. San Antonio Mall, no. San Antonio Mall. Mira, yo no sé dónde voy a conseguir mermelada de Puyay, pero me han pedido mermelada de Puyay en mi casa. Puyay, maña. Me han pedido mermelada de Puyay, imagino en el mercado puedo conseguir. Sí, hay que buscar, ¿eh? Sí, me han pedido que llegue Puyay y Capulí. Ah, sí. La Capulí sí. Capulí creo que no es temporada todavía. Todavía es temporada. No, pero... No, podemos ver, ¿no? Sí. Lo podemos encontrar. Qué bueno. Sí. Chicos, acá tenemos hablamos un poquito más de la banda. ¿Ya? Sí. Dale. Pucha, a mí me encanta Dolores del Lirio, me gusta mucho la retórica y con la pasión que lo toca. Es algo bastante, que te digo, interiorizado, ¿no? Qué bueno. Sí, a mí me encanta, pucha, es que, tío, me pongo a llorar con Carmen, compadre. Te lo juro, brutal. Pero es una canción brutal también, ¿no? Es muy buena, sí. Muy buena. Además yo creo que lo que pasa ahí, esto es la parte, es un tema en serio, lo que habla la canción, creo que es algo que todos nos ha pasado. Si bien es cierto, no directamente, pero cuando viene alguien y te dice, mira, que mi flaca está así, que te hemos pensado en abortar, y ya, si de alguna manera no estás involucrado directamente desde el momento que te lo cuentan, ya eres parte del problema. Entonces, yo creo que es una canción que toca mucho, mucho, porque a todos nos ha pasado, que nos han contado. Lágrima. Timidez, aprendizaje. Sí. Por eso tiene una letra bastante. Yo cuando canto Lágrima, yo recuerdo que tenía 23 años cuando escribí la canción. Uh-huh. Está que feo, se enamora uno a los 23 años. Qué bravo. Y cuando lo dejan a uno, pucha, se te viene todo el mundo. No, chicos. Yo lo que siempre digo en los conciertos, si se van a enamorar, háganlo acompañado de un adulto responsable. Sí, porque uno termina mal. Con guía paterna. No, con guía paterna, te afilias a Con Mis Hijos No Te Metas y todo eso. 25 años de trayectoria musical. Felicitaciones, ¿verdad? 25 años. Pero lo más curioso es que en 25 años de carrera, pero si bien es cierto, Yanio tiene 4 años en la banda, lo conocemos más de 30 años. ¿Cómo así incursionas acá en la banda? Bueno, básicamente por cuestión de onda. Nosotros estamos siempre tocando en bandas con música similar. O sea, estamos en La Mancha, lo que llamamos La Mancha. Ah, ¿no? Ya, claro. Entonces, como que jalas a alguien que está por ahí. Sí, claro. Sí, en realidad sí, es eso, ¿no? Pero él es la nueva generación, es el millennial de... Así tú, ¿cuánto tiempo estás acá ya en la banda? 4 años igual. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Claro, o sea, es Chapa el micro. Ten cuidado, por favor. Es la etapa de pasar de fan a parte de la banda. Esa transición es muy chévere. Oye, claro, imagínate, pues, ¿no? O sea, es muy chévere. Ser como un fan y luego, pucha, De estar saltando en el público. O bueno, en mi caso, viendo cómo tu viejo toca, porque mi hijo también estaba con ellos, a estar arriba del escenario con ellos tocando para que la gente salte. Y disfrute. Bacán, o sea, claro. ese paso, pues fue todo, ¿no? Sí. Fue todo. Claro, imagínate. Yo la verdad no tengo ningún atributo musical, se puede decir. Soy un inútil, parece. Todos podemos hacer algo. No, pero está demostrado que todos podemos. Todos podemos hacer todos algo. Podemos algo, cierto, ¿no? Cierto, sí, muy cierto. Estoy en esa etapa, como que tengo también un lapsus de crisis existencial a veces, porque no sé lo que quiero. No, es que el cerebro puede hacer muchas cosas. Muchas cosas, sí. Cierto. En realidad puedes hacer todo, pero lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Definitivamente claro, también todo es en dedicación. Pues, no es que también tiempo, todo... Yo creo que nadie nació aprendiendo a manejar los celulares y mira todo el mundo cómo lo maneja, ¿no? Y hasta como micro lo utilizamos. Claro, por ejemplo. Pepe, hermano, por favor, chapa el micro. ¿Qué tal tu experiencia acá en Dolores del Lirio? Bueno, es gran parte de mi vida, ¿no? O sea, más de la mitad de mi vida le he pasado con Dolores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, 25 años, bueno, 25 años de trabajo, lucha, caerse, pararse. Experimentar cosas, realmente es Dolores del Lirio se volvió una escuela.
para nosotros y, sí, claro. y para toda la gente que en alguna oportunidad tocó con nosotros. Mm. Ese es lo valioso, poder haber dejado y seguir dejando cosas, sí, dejar la música, dejar las cosas, que ideas, proyectos, ideales, sueños, ¿no? Y eso, cierto, eso es. ¿Cuál ha sido la experiencia, que te digo, no sé, extraña, curiosa que hayan pasado en las giras, tal vez? Algo curioso, anecdótico que hayan pasado. Yo creo que una de todo, pero yo creo. Ah, depende. Yo creo que la anécdota más. Publicables. Sí, publicables, algo. Y no publicables. Hay de todo ahí. De todo. Pero yo creo que hay una que es muy, muy, muy particular, que la conté la vez pasada, que es la que nos ocurrió yendo a Arequipa en el 2001, uh-huh. Que nos agarró el terremoto de Arequipa en el avión. O sea, bueno, arriba no se siente el terremoto, ¿ya? Claro. Pero estábamos por aterrizar en Arequipa y el avión pues levanta vuelo. ¡Ah! Señores pasajeros, nos informa que hay un movimiento telúrico en la ciudad de Arequipa, así que nos dirigimos a la ciudad de Tacna. Entonces el avión gira, comienza a descender en Tacna y vuelve a levantar vuelo, ¿no? Y dice, señores pasajeros, nos informan que por motivos de movimiento telúrico la pista de aterrizaje en Tacna sufrió averías, así que nos dirigimos a la ciudad de... Y puta, esos 30 segundos de silencio del capitán, puta, que era una escena de dónde está el piloto del avión. ¡No vamos a morir! Puta. Y claro, al final aterrizamos en Arequipa, ¿no? O sea, regresó a Arequipa. Y yo me encontré con el capitán, porque me acordaba mucho del nombre del capitán, y en un vuelo hace 2 meses, 3 meses, me lo encontré en un vuelo a Jauja. Ya. Y le comenté, ¿no? El pánico que había provocado. Claro, y no, pero capo el capitán, porque me contó algo pues que obviamente nosotros no teníamos por qué saberlo, que él regresa a Arequipa por propio riesgo, porque estaba sin combustible. Estaba sin combustible. Claro, generalmente, o sea, el combustible va como que medidito, pues, ¿no? Claro, entonces, claro. Tiene un margen que tiene, claro, que pensar, que está calculado, y le da un margen muy pequeño. Imagínate. O sea, la pista sí tenía grietas, pero no, felizmente no era como las de Tacna. Entonces, él llegó a Arequipa a propio riesgo. Ya asumió lo... Porque, o sea, era eso tirarnos al mar, ¿no? Pero creo que hizo lo correcto. chicos, también, bueno, creo que es algo que compartimos también. Lo que pasa es que los medios de comunicación masivo actualmente, la mayoría de estos medios no comparten, o sea, no incentivan mucho nuestra producción peruana. Y eso me parece un tanto lamentable, ¿no? O sea, que todo sea mercantilista y extranjerismo, se podría decir, y muy poco soberano. ¿Ustedes ahí qué opinan en ese aspecto? Lo que pasa es que los medios de comunicación hace mucho tiempo, y es totalmente entendible, ya no venden contenidos, te venden publicidad. Venden publicidad y tienen que transmitir lo que les pueda sostener la publicidad. Mercantilismo puro. Claro, o sea, y los grandes clientes son las corporaciones con liberalismo puro. Puro, claro. Sí, puro, ¿sabes? Ultra. Es una corriente que en realidad comienza fuerte en los 80s, ¿no? Uh-huh. Y que viene del norte para el sur, ¿no? Es, uh-huh, pareciera que fuera un fenómeno de embrutecimiento de las masas, o sea, de verdad, bien delicado y bien fuerte, ¿no? Entonces, tener contenidos, tener filosofía, tener una que la música tenga cierta profundidad, es como que... Es ponerse en peligro. Sí, bueno. lo caso, lo que está pasando. Sí, tiene mucha razón, comparto. No, y de hecho, hay países que ya, digamos, ya, que tienen otro nivel de educación y todo, que justamente le están dando la espalda a los medios, y hay países, creo que es como Finlandia, creo que ya no hay FM, o sea, las radios, la frecuencia radial, uh-huh, ha desaparecido. Ha desaparecido, o sea, digamos, existe, pero para casos de emergencia, o sea, cuando pasa una emergencia, las radios transmiten o las frecuencias se abren para poder contactarse entre la gente, pero en líneas generales ya la gente no escucha radio. Es la gente está en internet, está explorando, sí, Spotify, está explorando plataformas, y creo que a ese paso también va a desaparecer en países como eso la televisión. O sea, porque la educación en esos países apunta a que tú investigues, a que tú puedas decidir, a que tú digas esto quiero, esto no quiero. Entonces,
ya la televisión como formato de negocio o la radio como formato de negocio en países como esos ya no funciona. Está desfasado, se podría decir. Claro, porque la gente está educada de otra forma, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista. De repente, ¿alguna acotación que ustedes quieran brindar? ¿Algunas palabras para los lugarachos, para los cajamarquinos, para todo el Perú? Bueno, siempre invitarlos a que se unan a la comunidad, pues de valor. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todos lados y siempre estamos proponiendo contenido de todo lo que estamos haciendo acá con la banda, así que los invitamos a conectarse y un saludo fuerte y buenas vibras a los lugarachos de Lugareando, ¿no? Ya, no, además contarles que en pocos días estamos lanzando el primer single del disco nuevo que se llama... ¡Bacán! ¿No? El single se llama Vulnerable, el disco se llama Nuclear. Perfecto. En los próximos días y la próxima semana vamos a hacer un anuncio muy muy importante por los 25 años de la banda. Ajá. Muy muy importante, así que esténse atentos a las redes. Chévere, sí, sí, vamos a seguir en las celebraciones. Sí, en las celebraciones, claro. Todos seremos héroes por un día, créeme. Chévere, hermano, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras? Un poco tímido, ¿qué pasa? ¿Estás con frío? No, que todo, agradecerte por el tiempo que te das para poder entrevistarnos y venir hasta acá a conocer un poco más de nosotros, ¿no? Con el frío que hay ahorita. No, muchísimas gracias por darnos esta cabida. Pepe, algo más. Por favor, unas palabras para todos los lugarachos, para toda la juventud, que creo que sería un buen punto a hablar a la juventud, sobre todo, ¿no? Sí, bueno. ¡Levántate! Algo que siempre, bueno, por ahí siempre hemos dicho es que sean perseverantes, ¿no? La perseverancia es lo que te lleva a ir más allá de lo que inicialmente pensaste o soñaste, ¿no? Mira, por algo tenemos 25 años, por pura perseverancia y no pararse, no rendirse. 25 años deformados. Deformados. Chicos, muchas gracias. Amigo. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias Tocayo. Bien ahí, Ricardo, claro. Bien ahí. Ya, y nos vemos muy pronto. Nos vemos un rato más en su país. Claro, por supuesto, ahorita bajamos de frente al tono. Eso va a estar bastante mutante. Muy mutante. La verdad, pucha, quisiera también que todos tengan noción de cómo es el antes, porque no sé dónde voy a resultar luego. Con todo ese sentimentalismo que vamos a tener. Sí, voy a grabar todo esto, Gomero, porque. Claro, después tu cámara va a ser como el final de qué pasó ayer. Claro. Va a ser la compilación de todo lo que fue. Sí, pero el de la 2, vas a terminar en un bar ahí. Sí. Bien, chicos, muchísimas gracias por brindarnos toda esta melodía. A mí me encanta, por favor. Oh, pucha, el materialismo, pues no el materialismo efímero. A mí me gustaría que ustedes siempre se queden creando canciones para todos. Pero el materialismo es efímero. Pero igual, ¿no? Si no morimos, ya nos encontramos en los cuerpos celestes. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio porque igual hay que pagar las cuentas, igual hay que educar a los hijos. O sea, tiene que haber un equilibrio y creo que la inteligencia artística pasa por ahí también. Chévere, chicos. No, muchísimas gracias, lugarachos, por favor, tienen que escuchar Dolores Delirio. Si no lo has escuchado, no sé qué esperas, compadre, en serio. Oye, te va a encantar, te juro que vas a ser un Dolores Delirio lover como yo. Así te lo juro, sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos a Cajamarca. Dale. Pasen de la voy a poner un pitido ahí. Dale, estamos. Nada, chicos, pásenlo bonito. Y hoy, mañana, entonces, nos vemos. Sí, claro. Vas a un concierto, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Has traído tu DNI azul? Sí. Ya. En realidad me he venido con permiso policial. Sí, para poder entrar. Notarial. Exacto, justamente todo eso. Nos vemos en Supay, chicos. Así que Peter Parker, allá nos vemos. Peter Parker. Me han dicho chichico. Pero Peter Parker. Chichico. Qué buena también. Peter Chichico. Nosotros somos Lugarachos. Bien ahí. Dolores Delirio en Cajamarca.
Gracias por venir, de verdad. Son un público increíble. Muchísimas gracias.